El cantante se defiende ante las nuevas acusaciones. Chris Brown, foto, Getty Images. Los problemas con la justicia de Chris Brown no parecen acabar nunca. Aunque el rapero se ha hartado de repetir en los últimos tiempos que aquella etapa en que su carácter violento le convirtió en una de las estrellas más polémicas de la escena musical ha quedado ya atrás, lo cierto es que el pasado verano, sin ir más lejos, todavía era detenido a la salida de uno de sus conciertos en Florida a causa de una antigua orden de arresto por unos cargos desconocidos que pesaba contra su persona en el cercano condado de Hillsborough. Esa detención, que duró apenas unas horas, era sin embargo el menor de los problemas del artista, muy por detrás de la batalla legal que mantiene con la madre de su única hija acerca de la pensión de manutención que él paga para costear los gastos de su pequeña royalty. En realidad, el principal frente legal que ha amenazando su tranquilidad son los dos cargos en su contra por un delito menor de posesión de un animal perteneciente a una especie protegida, que podrían hacerle regresar a prisión, donde ya pasó breves periodos de tiempo en 2013 y 2014 por incumplir su libertad condicional y sus horas de servicio a la comunidad. La mascota en cuestión que podría salirle muy cara era un pequeño mono llamado Fiji que se encuentra bajo tutela de las autoridades pertinentes tras ser incautado cuando la mansión de Los Ángeles del cantante fue registrada el pasado 2 de enero después de que a él se le ocurriera publicar un vídeo en Instagram en el que su niña aparecía jugando con el animal. Sin embargo, Chris Brown sostiene que la grabación en cuestión no fue realizada en su casa, sino durante una visita a Las Vegas donde el monito vivía con un pariente suyo, que resulta ser su verdadero dueño. Respecto a por qué Fiji fue encontrado en su vivienda a principios de año, él asegura que se trató de una desgraciada coincidencia, según ha podido saber el portal TMZ, ya que su familiar se encontraba de visita en Los Ángeles con el mono cuando se llevó a cabo la redada. Esa será muy probablemente la versión de los hechos que el músico defenderá cuando comparezca ante el juez el próximo 6 de febrero.